Buenas noches, amigos televidentes y seguidores de este espacio informativo, el semanario Notigirón, que se difunde cada lunes en vivo y directo desde las 19 horas de Ecuador por el canal 6 de Girón TV y sus respectivas retransmisiones en días posteriores, incluyendo al sistema de televisión por cable Chabelo TV. El saludo a nuestros compañeros de labores, Manuel Báez, Mariluz Yunga y Víctor Peralta. Y desde luego la bienvenida también a fuera de los límites cantonales a todos quienes a través del portal web www.achiras.net.es se informan del acontecer gironense en cualquier parte del planeta. Este espacio contiene material tipo I informativo, A de, O de opinión, P publicitario, todos ellos con categoría A aptos para todo público. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias a nuestro número telefónico 2275-573. También puede hacerlo mediante mensajes de texto o WhatsApp al 09-8488-6690. O si lo desea, en nuestro portal web achiras.net.es o en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Google Plus y YouTube. La transmisión por Internet es posible gracias al auspicio de Cesacel, el mejor servicio de Internet banda ancha a la disponibilidad de los cantones Girón y Santa Isabel. Además, servicio de videovigilancia. Mayores informes en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. En esta noche contaremos con la presencia del señor José Miguel Ushka para dar a conocer sobre el primer año de su gestión al frente de la Alcaldía del Cantón Girón. Invitados a participar de este espacio de diálogo marcando el 2275-573 o mediante redes sociales de Achiras, mensajes de texto al 09-8488-6690. Se vende un terreno de aproximadamente 100 hectáreas en el sector de Gualel, Santa Rosa, perteneciente al cantón Nabón. Consta de potrero y terreno apto para la agricultura. Tiene dos derechos de agua semanales de 24 horas cada uno. Posee casa con servicio de energía eléctrica a poca distancia de carreteros de Lastre, ingresando por Girón o por la Panamericana vía hacia Loja. Informes a los teléfonos 2275-855. Del Departamento de Relaciones Públicas de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur nos han informado lo siguiente con fecha 15 de mayo de 2015. Como parte del reforzamiento integral del sistema eléctrico en el área de concesión de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, dio inicio esta semana el cambio de medidores monofásicos por bifásicos en los cantones Nabón, Girón y Santa Isabel, dice el comunicado. El cambio de medidor lo realiza la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur sin costo para el cliente. Contar con un medidor de 220 voltios permitirá que los hogares puedan usar cocinas de inducción. El cambio de medidor permite seguir utilizando los artefactos eléctricos de las viviendas con total normalidad y no influye en ningún caso en el nivel de consumo de energía eléctrica, manifiesta el comunicado. Estas obras, que forman parte del reforzamiento integral del sistema eléctrico, derivarán en beneficios a la ciudadanía, abasteciendo las necesidades actuales y futuras y cumpliendo con estándares de calidad. La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur agradece a sus clientes por la comprensión y el apoyo que brinden para el correcto desarrollo de las labores mencionadas, concluye manifestando el boletín de prensa. Una persona de sexo masculino de aproximadamente 20 años de edad fue víctima de agresión física en la noche del martes pasado en el sector del Coliseo de Deportes Esteban Lucero, informaron fuentes bomberiles. La víctima presentaba un corte causado por arma blanca a nivel retroauricular tras la oreja, por lo que fue trasladado al hospital Aida León de Rodríguez Lara. Policías tomaron procedimiento del incidente, se pudo conocer. Y los trabajos de regeneración urbana ejecutados en el centro cantonal durante el año 2014, cuyo monto inicial, según planificación de la administración del exalcalde Jorge Duque, se cotizaba en $356,000 más IVA. Sin embargo, por obras no contempladas y que fueron ejecutadas en la actual administración, el costo se duplicó, llegando a los $753,000, incluido gastos de fiscalización externa.
En la siguiente nota se maneja el precio del aumento hacia $610,000. Ello obedece a que en la entrevista que se realizó días antes, se hizo antes de que se publique o se lo haga públicamente los valores definitivos. Veamos. Se tuvieron que hacer varios cambios. Uno de los más costosos y el que fue realmente el que representó el mayor incremento de obra fue debido a que estos estudios contemplaban la utilización del soterramiento de los ductos eléctricos solamente por cuatro ductos, por cuatro tuberías. Pero entró en vigencia un decreto presidencial que decía que todos los proyectos de regeneración urbana se debe considerar el soterramiento total de tanto de las conexiones eléctricas como de las conexiones telefónicas. Entonces fue la exigencia de las empresas competentes, tanto empresa eléctrica como de la CNT, que hagamos más ductos. Y como esto fue con un crédito del Banco del Estado, entonces el Banco del Estado nos exigía que todo debe estar aprobado para poder hacernos los desembolsos. Realmente teníamos pensado tender 3 kilómetros de tubería, terminamos con la ejecución de 12 kilómetros de tubería. Esto hizo que se encarezca totalmente la obra, rubros como excavación, rellenos, hormigón para el recubrimiento de las tuberías, pozos de revisión para las instalaciones eléctricas. Fue el motivo de que si uno no cumple con las normativas vigentes, no nos podían seguir dando el trámite al crédito que teníamos con el BEDE. Ese fue el mayor motivo que se incrementó el costo de la obra. El otro motivo fue que el adoquín de la vía de las vías, el estudio estaba contemplado en asentarlo en arena. Como ustedes ven, el resto de calles de Girón, el adoquín está asentado en arena y a los 5 o 6 años de uso ya empieza a verse asentamientos. Entonces nosotros quisimos asegurar mucho más la obra, garantizar un periodo de vida útil más largo del proyecto. Entonces se decidió ya no asentarle solamente con arena el adoquín de la vía, sino en una cama de hormigón. Esto fue otra de las razones por lo que nos vimos de abocados a firmar un contrato complementario de alrededor de $130,000. Le hablo de estos montos, le hablo sin el valor del IVA. Y también con el mismo criterio hicimos lo mismo en el adoquín de las veredas. ¿Con esto el valor de cuánto a cuánto ascendió? El valor del contrato original fue de $350,000. Hablo de valores sin el IVA. Nosotros llegamos a planillar $480,000 sin el IVA en el contrato original y más $130,000 en el contrato complementario. Estos valores, vuelvo y repito, son valores que no están considerados el IVA. Habría que sumar el valor de IVA a todos estos montos. ¿La obra ya está completamente concluida, ingeniero, o qué es lo que al momento hace falta? ¿Ya ha sido recibida por parte de la municipalidad? Sí, la entrega provisional de la obra se ejecutó los primeros días de enero. Tenemos entre la recepción provisional y la definitiva, tenemos un lapso de 6 meses. En este tiempo cualquier defecto constructivo queda a cargo todavía del ejecutor de la obra, que fue el ingeniero Fabián Gerbes. Es decir, a finales de junio se procedería ya a la recepción definitiva. Sí, sería a mediados de este año que se procede ya a la recepción definitiva de la obra. Hay cosas muy puntuales que no ameritan mencionar, pero prácticamente la obra, como usted ve, se ha quedado completamente a satisfacción de la municipalidad.
Se invita a la ciudadanía del cantón y de manera especial a los interesados en el tema adulto mayor a una conferencia sobre envejecimiento activo a llevarse a efecto el día jueves 21 de mayo del presente año a partir de las 19:07 p.m. en el Salón de Eventos La Paz del señor Miguel Soria. Una forma diferente y positiva de ver y aceptar la vejez y el envejecimiento, dice el comunicado que nos remite el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, médico gerontológico. Antes de pasar al diálogo con el señor alcalde José Miguel Ushca, con motivo del primer año de su gestión al frente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, vamos a presentarles un video de lo que fue su propuesta de campaña y que mereció el apoyo ciudadano en las urnas el 23 de febrero de 2014. Las imágenes corresponden al debate organizado por este medio el 19 de febrero y al mitin político de Alianza País el 26 de enero de 2014. Veamos. Estoy seguro que Girón tiene las condiciones de ser una potencia productiva, turística, histórica y humana profundamente. Pero para llegar a esto necesitamos algunos aspectos que creemos que son ejes fundamentales para el desarrollo de nuestra querida tierra. Es urgente una regeneración urbana. Al lugar donde todos llegamos es el mercado. Necesitamos una segunda planta donde haya un gran necesitamos también un parqueadero, necesitamos un espacio social, cultural. Detrás de la casa del pueblo necesitamos construir todo, un techo bonito. Vamos también a hacer los estudios para construir un gran parqueadero subterráneo. Y en la parte alta tener este mismo espacio deportivo para que allí podamos disfrutar de este espacio social y deportivo. Y también hacer todo el complejo deportivo es una deuda histórica con la juventud de Girón. Tenemos que gestionar con la Liga Cantonal el complejo deportivo. Y ahora que tenemos el Ministerio de Deporte con Pepe Pancho, estoy seguro que ya hay un proyecto allí en el Ministerio. Tenemos que gestionar para que nuestra juventud y niñez tenga un espacio de salud. Tenemos que regenerar todas esas veredas. Tenemos que regenerar todas estas calles, si es posible. Y para cuidar todo ello necesitamos los agentes de apoyo ciudadano. Y no puede ser posible que cuando hay esas grandes fiestas los baños estén cerrados. Aquí dicen que en Girón hay como orinar solo hasta las 5 de la tarde porque después ya no hay baños. Tenemos una gran deuda social con nuestros adultos mayores. Tenemos que terminar esa construcción. El centro para niños, tenemos el centro Rayitos de Luz, que ha ido de casa en casa como por dioseros. Ya se tienen los recursos en el MIES para construir una gran casa, un CIBEBÉ, para estos pequeños. Incluso se tienen ya los recursos para los adultos mayores, para todo un programa de seguimiento y apoyo. También terminar esa escuela especial para esos pequeños, que es por justicia tratarlos y entenderlos de la mejor. Tenemos que hacer también una guardería especial para nuestros niños. Todo eso está previsto hacer para los queridos mayores, queridos niños especiales, queridos niños pequeños. El aspecto productivo es urgente. Nuestro Girón es una potencia productiva. Allí es clave la gestión de María Caridad Vázquez. Con esos 500 millones de dólares nos permitiría que el Consejo Provincial libere muchos recursos para el campo, para el agro, para el riego, para los reservorios, para los tractores agrícolas. Generaremos empleo a través de las empresas comunitarias de mantenimiento vial. El presupuesto será participativo, va a ser más. Y además, la veeduría ciudadana. No podemos elegir un alcalde y a los concejales y dejarles sueltos. Una maravilla. ¿Qué harán con nuestra plata? La gente debe saber a dónde se va cada centavo porque lo pagan ustedes. Una rendición de cuentas mensuales ya nos da los espacios. Creo que estamos muy bien. Queremos que nuestros campos, donde trabajan más del 50% de nuestros agricultores y ganaderos, queremos que hayan reservorios para que las familias o comunidades tengan los reservorios suficientes en el aspecto vial. Si no tiene 470 kilómetros de vías, pero solo 50 kilómetros se pueden andar en el invierno.
Por eso queremos crear las empresas comunitarias de mantenimiento vial, para que tenga trabajo también nuestra gente y tengamos vías en todo tiempo. Dicen que José Miguel viene a destruir el agua, viene a acabar el mundo. Mentira. Conformaremos las vedurías ciudadanas que la Constitución, del Ecuador garantizará a un equipo de hombres y mujeres honrados, trabajadores, inteligentes, profesionales, campesinos, ese equipo veedor, quienes sabiamente irán dando seguimiento si se da o no se da contaminación. Pero serán ustedes los que digan sí, serán ustedes los que digan hay cómo, serán ustedes quienes digan con responsabilidad lo haremos, serán ustedes quienes digan la última palabra. Y yo lo que tendré que hacer es respetar eso. También un equipo de veeduría ciudadana para que todo contrato, escuchen, toda obra que se haga, sepan cuánto va a costar la vivienda. Ya estuvo aquí nuestro querido amigo José Brito Toledo, que es un hijo gironense, que nos ha dicho, no hay problema, haremos las viviendas que hagan falta. Y acá está planteado hacer toda una ciudadela para nuestra gente que le hace falta la vivienda. Hemos hecho ya una gestión con nuestros candidatos concejales de los ministerios. Hemos hablado con el ingeniero Byron Pinos, que es de Girón, director de Ecuador Estratégico, que nos ha dicho, ya tenemos proyectos de agua, vamos a ayudarte porque esa es mi tierra. Hemos hablado también con Esteban Albornoz, del Ministerio de Energía. No hay problema, todos los problemas de luz que haya, vamos a coordinar, incluso los próximos días estará por acá. Se ha hablado con el doctor José Serrano, ministro del Interior. Hay preparado todo un PC con patrullas de tecnología para acá. Queridos amigos, Girón tiene una fortaleza también a la doctora Liliana en el Congreso para hacer todos los contactos con los otros ministerios y poder hacer llegar las obras. Eso y mucho más. Por eso. Agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Ushca. El día 15 de mayo se cumplió un año de que asumió junto a los ediles la administración del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón. Por ello lo hemos invitado en este espacio informativo para conversar sobre los avances, sobre cómo ha sido este primer año de gestión. Y eso es lo primero que le preguntamos al señor alcalde. Bienvenido, señor alcalde. ¿Cómo ha sido este primer año de gestión? Gracias, Eloy. Gracias a ustedes, amigos, amigas, ciudadanía de Girón. Es lo que se ha hecho poco o mucho, no se debe solo a mi persona. Yo creo que aquí tengo que agradecer infinitamente al personal técnico, tengo que agradecer a los señores obreros, trabajadores, agradecer también a los amigos, instituciones que están apoyando y aportando. También agradecer a aquellos que siempre cuestionan, preguntan, y está bien, creo que todo eso nos permite avanzar cada día. Quiero agradecer a todos aquellos que han contribuido de una u otra manera en lo que hasta el momento hemos podido hacer. Eloy, te podría decir al inicio, no es fácil esta situación. Hay demasiadas actividades que hacer, recursos no son los suficientes. Uno de los problemas que al inicio tuvimos y hasta ahora, por ejemplo, hay un listado de actividades que se quieren hacer muchas, pero no hay estudios. Nosotros los hemos ya trabajado en estos últimos meses, podemos decir en este, como fruto de este primer año, empezamos a tener ya todos los estudios que hemos ido proponiendo nosotros, que hemos ido financiando desde el GAD municipal. Podemos decir que hoy tenemos ya estudios para ir gestionando los recursos, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas fue tener sí parte de los recursos, pero no tener los estudios suficientes para empezar a invertir. Es la culpabilidad lo que usted dice, los estudios, pero ¿y si hubieran los estudios? ¿Hay recursos
Alcalde. Por ejemplo, nos pedían hacer alcantarillado en Arroyuma, pero si no había los estudios, estaba a los 7 o 12 mil dólares, pero si no hay los estudios, ¿cómo hacemos? Entonces, primero, y gracias a Dios, como digo, y al trabajo que se ha hecho desde la Dirección de Planificación, contamos ya hoy por hoy con cerca de unos 8 o 10 estudios que ya son importantes. Por ejemplo, tenemos los estudios, no había ni los estudios para la escuela especial, por ejemplo, hasta años, y no había, y estamos ya al final completando los estudios totales para la escuela especial. No habían estudios para de agua potable, para, por ejemplo, para alcantarillado, que es Yaroyuma, Rumiloma, Cooperativa Lenta, Santa Marianita, Zapata, ¿no? No habían estudios, pero estaban ahí en el listado que va a hacerse esas alcantarillas, ¿no? En el próximo mes vamos a tener ya todos los estudios para estas comunidades. Y así, para la regeneración urbana, no había estudios para las calles. Ya tenemos los estudios y por eso estamos ya incluso gestionando con el Ministerio de Finanzas, recursos que ya, por ejemplo, tenemos aprobado en los primeros 90 mil dólares, que se van a regenerar algunas calles. Lo que aspiramos es con el Ministerio de las Públicas, incluso todos estos estudios que se están ya haciendo, hay dos posibilidades de 2 kilómetros, esperamos, ojalá hacer las gestiones en estos días, ojalá sean unos 4 kilómetros, pero por lo pronto había cerca de 1 kilómetro aprobado, pero son 2, y en eso estamos en la discusión, esperamos mañana concretar esos kilómetros que corresponden en el convenio que está en ese sentido. Igual, no había estudios de agua potable para la... Por ejemplo, estaban dentro del listado hacer agua potable en Chilchil, Cerro Puro, Luma, Uco, pero no habían los estudios. En los próximos días ya tendremos ya los estudios para Chilchil, Cerro Puro, Luma, Uco, ¿no? Entonces, todos ellos eran listados, pero no habían los estudios. Había los recursos, pero no había cómo. Entonces, en primera instancia se ha ido haciendo los estudios para ello. Lógicamente, habían otras inversiones que no se necesitaban estudios, ¿no? Ahora, señor alcalde, y un tema que usted tocaba, un proyecto quedó presentado de la administración anterior y que se coordinó con el Ministerio del Deporte, y dentro del video que veíamos con anticipación usted manifestaba que exministro ya Pancho Ceballos daba el apoyo para la regeneración del complejo de Pambadel. Allí había estudios, se hizo con el Ministerio, pero jamás se concretó esto. Por ejemplo, ahí también habría que revisar ese estudio. Muchas veces son listados, que puede haber parte de los estudios, que vamos a decir que no, pero hay una parte, un estudio. En estudio hablamos completo, socializado, todo ese asunto, ¿no? Igual ese estudio que manifiesta usted va de Pambadel. En primer lugar, la liga no está legalmente constituida, eso es una situación bastante compleja. Por ejemplo, ahora mismo tenemos dificultades de no poder hacer un convenio entre el municipio y la liga para poder aportar al deporte. Hay una situación de legalidad que no está. Entonces, luego los estudios como tales, yo quisiera que me presentara, pero el estudio no es solamente hecho un bosquejo, estudios son totales, como tales, ¿no? En ese sentido, y no conozco la totalidad del estudio, no conozco, por ejemplo. Bueno, ahora también de la obra de regeneración urbana que fue hecho, el planteamiento del proyecto por la anterior administración, cuyo costo inicial se estimaba en 356 mil dólares, y que según la asamblea del día sábado lo pudimos conocer, el monto final llegó a los 750 mil dólares, alcalde. Sí, son 753.841,77. Entiendo que allí dentro está incluido el IVA, como decíamos, y yo le decía, no, y puedo recalcar, es una obra por su, no tal vez por su tamaño, pero por su importancia en el centro histórico de Girón. Este centro histórico que es, yo creo que para todos, inmensamente importante, porque allí confluyen todos, ¿no? Confluyen porque sin querer quitar importancia a ninguna comunidad ni centro parroquial, pero Girón en su historia, en su religiosidad, en su civismo, es este el casco urbano, ¿no? Había la posibilidad de hacer esa obra en 350 y 4 mil dólares, ¿no? Más del IVA. Iba a quedar sobre arena, lo cual los mismos técnicos reiteradamente lo dicen.
Pasado un tiempo, la arena se afloja, se rompe los costureados y brinca todo, y vamos a tener un grave problema, ¿no? Por eso que nosotros, por la gravedad o la importancia que tiene el Centro Histórico de Girón, por su historia, por todo ello, dijimos hay que hacer una obra que vaya de acorde a ello. Y no solamente por su historia anterior, actual y lo que es Girón, y también por las connotaciones técnicas que tiene hoy la sociedad, el aspecto de los ductos que están por debajo de las veredas, ¿no? Hoy mismo necesitó mucho trabajo más de esto. Fue un trabajo enorme, costoso, pero por ejemplo me parece que estos días tenemos un convenio firmado con la CNT y la empresa eléctrica para que se usen esos ductos, tampoco que nos dejen así, ¿no? Porque se ha cumplido un decreto presidencial en ese tema. Por ejemplo, me parece que en estos días ya el CNT están utilizando esos ductos, hay un convenio para hacer un estudio, estamos ya en ese inicio de los estudios para convertirle a Girón esa ciudad digital que queremos, que es importante, ¿no? Que Girón tenga las facilidades tecnológicas para nuestra ciudadanía, por los estudios y todo ese asunto, todo eso encareció, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacíamos sin los ductos, mañana pasado, revisaban, y si la empresa eléctrica, la CNT, necesitaba hacer esos ductos, tenían que romper de nuevo, volver a ponerlo, ¿no? Entonces, nos hemos arriesgado, digo, pero por esa connotación enorme, histórica que tiene que Girón como tal, por su gravedad, digo, de importancia de la iglesia que está cerca de la municipalidad, del Parque 27 de Febrero, digo, todo eso le da una importancia tal que creemos y estamos seguros que es una obra que realmente va a tener su importancia, va a tener su duradez y va a tener, como digo, esta connotación importante de dar así esa connotación importante a lo histórico que es. Bueno, y hay criterios positivos sobre esta obra de cómo quedó, señor alcalde. Ahora, pero ¿cómo se ha hecho para cubrir este desfase económico de $400,000? Sí, la primera, como ya se previó, como ustedes lo sabían en las reuniones que se planteó, y ya se va a hacer con esta tecnología firme, fuerte, que lo han hecho incluso nuestra propia gente y lo fiscalizó nuestra propia profesional de aquí, ¿no? La municipalidad ya cubrió gran parte de estos recursos, nos faltó $107,000, está ya cubierto con un crédito al Banco del Estado. La diferencia, que creo que es sobre los $60,000 o $70,000, eso va a asumir a la municipalidad. Tenemos que negociar con los contratistas, ojalá unos pagos, una parte en este año, otros pagos, otra parte el próximo año. ¿Cómo así se había dado, por ejemplo, en la construcción del centro integral? Había quedado un 30,000 o $33,000, creo, pudimos pagarlo, ¿no? En este sentido, igual hemos tenido una reunión para aclarar todo este tema con fiscalización, con los contratistas, ¿no? Y todo eso incluso debe ser pasado, yo digo, por salud de todos, debe pasar una auditoría, que lo deben hacer, porque toda la documentación está allí, está en el Banco del Estado, está en el Senado del Municipio, que debe ser pasada una auditoría por si hay alguna situación. Debemos responder quiénes hemos ejecutado, quiénes hemos firmado para que se haga esta obra. Bueno, y justo de esto, de lo que decía usted, los contratistas, tengo conocimiento que pasan contratistas a aprietos económicos porque aún no se les ha cancelado algún rubro. Si hay, ¿qué podría decir de mi parte? ¿No? Lo que hemos exigido, primero la obra, creo que la ciudadanía está conforme porque hay los accesos, hay las facilidades que se ha dado a través de la obra. Igual, toda la documentación, a veces de nuestra parte se ha cumplido, a veces ha llegado no a tiempo de la documentación suficiente como para aprobar y hacer que pase al Banco del Estado, ¿no? El Banco del Estado también estos últimos meses tuvo un cambio de directivos en el banco hasta que todo se cambie, y así algunas circunstancias que se dan, pero de nuestra parte hemos tratado de cumplir en la brevedad posible porque no queremos afectarle a nadie, pero hay circunstancias que nosotros cumpliendo hay otros pasos o etapas del financiamiento que a veces no se dan a brevedad, pero hasta la fecha, por ejemplo, yo ya sé que el Banco del Estado ha erogado lo que era como el crédito y estamos, entiendo que cumplir en esa parte. Ahora, señor alcalde, en la expectativa de la ciudadanía, muchos manifiestan de que se
esperaba a lo mejor más, por cuanto por la afinidad política, por la afinidad del mismo movimiento que gobierna el país y aquí. Entonces dice que se esperaba más obras durante esta administración. Cielo y ciudadanos, créanme que yo también, a mí me apena, pero ustedes verán, el país y el mundo vive una situación económica bastante difícil, ¿no? Pero estoy seguro que por encima de todo eso, y justamente estos días, mañana por ejemplo, tengo una reunión con delegados de los ministerios para retomar todo lo que tal vez los municipios que están rezagados en ciertas obras que son de necesidad, que no son de campaña, que son de necesidad de la población, mañana van a ser planteados nuevamente en la gobernación, y allí vamos a plantear lo que creemos que es lo más urgente para Girón, ¿no? Y yo digo, usted y yo todos apenamos, yo he hecho viajes también buscando la manera, nos han escuchado, pero ha habido este tema financiero que hay recorte, ¿no? Pero yo confío y ayúdeme en este sentido a pedirle a Dios para que realmente en estos días, es clave para Girón, espero posesionar algunas obras que realmente el gobierno confío que lo va a apoyar de una u otra manera para el desarrollo de nuestro pueblo. Ahora, entrando, señor alcalde, en materia de los proyectos, de los planteamientos dentro del plan de gobierno que ustedes presentaron, se hacían mención de varias ofertas. Una de ellas es la ampliación en la segunda planta del mercado, el parqueadero subterráneo y la cubierta sobre la cancha junto al parque infantil o tras del salón del pueblo, si es que nos ubicamos así mejor. Sí, está en pie. Estos días, por ejemplo, ya tenemos los términos de referencia para hacer la contratación de los estudios del mercado, ¿no? Los estudios nos dirá la plataforma o el parqueadero subterráneo, o puede ser también adyacente. Lo importante es que haya el espacio para parquear, para que no se forme este caos que vivimos, ¿no? Entonces, estos días ya tengo ya son los términos de referencia, se van a contratar los estudios para iniciar, pero antes también no hemos esperado a que tengamos el nuevo mercado, ¿no? Hemos abierto, como usted habrá visto, espacios para que la población, mientras hacemos los estudios, se hagan las gestiones de los recursos, puedan tener ya suficiente lugar para comer, para descansar un rato. Por ejemplo, hasta esta semana hemos logrado ya abrir espacios suficientes para que la gente pueda holgadamente comer, ir con su familia, con sus niños, ¿no? En este sentido se ha cumplido. En esto estamos cumpliendo, como digo, están los términos de referencia para hacerlos. En los próximos días ya se hará la contratación de los estudios. Por otro lado, la cancha que se ofreció, igual está hecha los estudios, está hecha la primera etapa de la cimentación, está completada. Me parece que esta semana también se concluyen ya los estudios definitivos de la cubierta de la cancha de uso múltiple, digamos así, tras del Salón del Pueblo. Igual se está haciendo la gestión, tenemos un valor de $120,000 que está como parte de la aporte de la municipalidad. Se está también conversando ya con el Banco del Estado para complementar el crédito. Esa cubierta está sobre más o menos sobre los $300,000. Adyacentemente a eso, se ha hecho ya los estudios incluso para todo el parque, el parque del Escaramuzo, o parque infantil como tal. Todo alrededor, tenemos todo un estudio de cómo dejarlo regenerado todo, incluso la parte frente al cuerpo de bomberos, tenemos toda una propuesta de hacer un buen espacio de batería, de que la gente pueda parquear. En este sentido, más bien, tenemos completo todo lo que podría ser desde el mercado, la cancha, la cubierta y el espacio verde que tenemos. Ahora, con relación al costo de este techo, llega, según hemos podido conversar con el ingeniero encargado de la obra, es alrededor de $350,000. Se pensaba inicialmente en menos de $100,000.
hay necesidades otras que pueden ser prioritarias y que a lo mejor podría hacerse con ese recurso. No se calculaba que llegaría a este valor. Hay una, como el diseño se vio, la población lo conoce, los señores concejales lo conocen, yo lo he puesto incluso a una siguiente consideración del caso, ¿no? Podríamos hacer incluso una cubierta, no sé si a 200.000 o poco menos, tal vez, pero lo que está claro es que si nosotros le hacemos con una estructura así, vamos, lo que nosotros mismos estamos, y ustedes, la población, ha ido cuidando el entorno histórico, el entorno arquitectónico, lo vamos a romper. Podemos hacerlo de una manera, incluso por ahorrarlo, ¿no? Pero si nosotros queremos invertir en algo serio, seguro, respetando el entorno histórico, lo que tiene Girón como tal, eso nos va a costar, ¿no? Pero incluso estamos abiertos, porque estamos concluyendo ya en esta semana, concluimos los estudios definitivos eléctricos, todos ellos, ¿no? Pero como digo, es tratar con ese valor, responder al entorno que tenemos, ¿no? Podríamos hacer una cubierta medio con cuenta, barata, cosas de esas, pero si Girón está defendiendo ese patrimonio, ese entorno histórico, romperíamos, ¿no? Un poco, esa es la propuesta, ¿no? Señor alcalde, vamos a hacer un espacio, una pausa, y de ahí para seguir conversando. Y a la ciudadanía que nos sigue, si desean hacer alguna consulta, pues saben que lo pueden hacer llamando al 2275-573. Requisito, simplemente identificarse y podríamos pasar al aire. Ya regresamos. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas.
Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Ya estamos de regreso. Señor alcalde, en la administración anterior, entidades gubernamentales hicieron ofrecimientos, los cuales nunca se cumplieron. Uno, a pesar de que la anterior administración los puso a, o cumplió con los requerimientos. Uno, la construcción de un nuevo hospital, pedían 4 hectáreas. La administración anterior dijo, aquí está el terreno. Ofrecieron una construcción del registro civil. La administración dijo, aquí está el terreno. Ofrecieron la construcción de un CBB. La misma situación. Se cumplió lo que pedían, lo que exigían, pero nunca se cumplió. Es decir, como que se jugó con el Cantón Girón, sería directamente. En la campaña usted manifestó que hay recursos del MIES para la construcción del CBB, para terminar la escuela especial, y también que hay recursos del MIES. ¿Qué nos puede manifestar al respecto, señor alcalde? Bueno, recursos, yo creo que, como usted ve, en el país se están haciendo y enormemente, y esa es la expectativa que yo también la tengo, como usted y el pueblo lo tiene, y eso es como le decía, tenemos esa aspiración el día de mañana y los próximos días de realmente ponerle en plataforma de exigencia o de pedido al gobierno para que se cumplan estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la guardería, tuvimos toda la gestión que hemos hecho, pero hasta la fecha, ahora sí podemos decir que la guardería hoy cumple los 40 niños, ¿no? Pero lo que nos ha manifestado es si no llega a los 100 niños, no se va a hacer, ¿no? Y yo estaba planteando que por qué no nos hacen una guardería para unos 60 niños, ¿no? Que la política no está y económicamente el país hoy no lo va a hacer, ¿no? Pero estamos en esa gestión. Yo digo, si no lo hace el MIES, buscaremos los recursos. Yo creo que es un primer año de, como decía también el día sábado, de aprendizaje, de gestión, pero al menos el programa de CBB hoy está cumpliendo, está haciendo lo mejor. Hoy incluso no hay cupos suficientes, entiendo que para el próximo año se tiene que ampliar la cobertura. Eso nos dará mayor posibilidad de poder exigir. Hay el terreno que está junto al centro integral, en el hospital, la otra parte está el terreno para ello. En torno al registro civil, al menos hicimos la gestión y creo que también la administración anterior hizo sus gestiones, pero logramos hacer la gestión al menos para que el registro civil se quede aquí. Se ha dado en comodato por lo pronto el espacio del centro integral que hoy está sirviendo, creo que de buena forma. Ahí tenemos que construir un baño para la población. Por lo pronto se está prestando los baños de las instalaciones, al menos se ha defendido, está el registro civil, entiendo que con los 21 servicios como tal. El otro tema era el hospital. También se ha, como ustedes ven, se ha defendido, se ha hablado con el vicepresidente, se ha hablado con la ministra, está como tal, incluso aún así persisten que ciertos funcionarios que nuestro hospital básico va a quedarse en centro de salud. Hay un compromiso de la vicepresidencia, de la ministra, de que eso hoy por hoy se queda como hospital básico, se potencia. Incluso si en los próximos días, ojalá si viene el presidente, estará otra vez la ministra por acá, haremos que de verdad eso se declare como hospital básico, como tal, hasta segundo orden, pero por lo pronto no es cierto. En ese sentido, al menos se ha defendido, ¿no? En este tema, yo no he ofrecido nunca terreno para el hospital en ese tema, ¿no? Más bien defender, sí, lo que se ha ganado, Girón, por historia, estos servicios. No, sino yo le hacía referencia a los ofrecimientos hechos por
la administración gubernamental y que han sido incumplidos en Girón. Bueno, y para complementar esta idea, para el colmo, en la sesión del 27 de febrero el gobernador dijo que han hecho obras que yo como gironense nunca lo he visto: la cancha de piso sintético, los graderíos en la cancha, obras que yo no lo he visto, y eso hasta en una consulta le valió el reclamo del señor gobernador, que no le gustó que le pregunten eso. Sí, es lamentable. Yo digo, esa información se debía haber contrastado, ¿no? Porque pueden haber, como siempre, en los ministerios muchos planes, financiamiento, incluso gastados, pero en la práctica hay situaciones que se cambian, ¿no? Como los presupuestos participativos de nuestras comunidades, que al inicio están para tal, pero por circunstancias adversas o de la comunidad lo cambian, y a veces eso tal vez no se actualiza, ¿no? Parece que en ese sentido, si el gobernador no tuvo la información precisa en qué se invirtieron o cómo se invirtieron, ¿no? Pero luego la población, el municipio, está claro esos recursos, cómo se han invertido, ¿no? Y eso, ninguna autoridad hizo el reclamo, como debería hacerse el reclamo, eso, señor alcalde, de decir aquí se ha hecho esta obra y que no asoma, al menos para decirle está equivocado. Claro, bueno, con los compañeros de otras autoridades, si nosotros habíamos reflexionado ese tema, que no estaba correcto, ¿no? Porque se tenía que haber contrastado con la primera ente de información sobre las obras de los ministerios, al menos en lo que compete es la municipalidad, en tema de agua potable, ciertos temas de vialidad, de infraestructura, de servicios públicos. La municipalidad era la primera en informar en este tema o contrastar la información, pero no hubo esa situación que se manejó una información, yo digo, cada quien, ¿no? Otra de las preocupaciones ciudadanas, señor alcalde, es el tema minero, y usted en campaña había ofrecido una veeduría ciudadana sobre minería que se iba a encargar de que estas organizaciones integradas por varios sectores de la ciudadanía vean y se cercioren de en realidad qué es lo que va a ocurrir o lo que ocurriría en un caso de darse una explotación minera. Bien, yo creo que no se ha hecho eso, pero creo que estamos ya debemos hacerlo. Pero por otro lado, al menos en el tema de las lo que hemos logrado en estos días, eso ha sido también un reclamo. Por ejemplo, todos los distritos se han ido a Santa Isabel, que ha quedado para Girón, ¿no? Al menos estos últimos días hemos hecho siempre ha sido un permanente reclamo desde Girón hacia las autoridades en que se deberían aquí abrir los ministerios para que informen a la población. En este sentido, por ejemplo, le informo a la población que Senaguas, en el Infocentro, atiende los martes y jueves, ¿no? Para todo ese tipo de sentencias de agua, toda esa problemática que se maneja en las comunidades, hoy Senaguas atiende aquí en los martes y jueves. También espero que en unos 15 días el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, va a atender también los domingos por todo ese tema que compete, el tema de los bonos, todo ese asunto, que mucho la gente a veces lo pregunta, van a tener también un funcionario. También va a estar aquí ya un delegado del Ministerio de Minas, quienes es una cartera nueva del Ministerio de Minas, que van a estar asimismo, entiendo que entre la semana, dando información al respecto. Entiendo que también, probablemente, aquí no tengo muy seguro este tema, ¿no?, de Ecuador Estratégico, van a estar aquí presentes para que puedan informar, ¿no? O sea, en la primera instancia va a haber los ministerios como tales responsables en estos temas, que la población, las organizaciones puedan acercarse y tener la información de primera mano, ¿no? Por otro lado, como ustedes saben, nuestra competencia como municipio es, ¿no?, primero, son cuatro aspectos que tenemos que trabajar, ¿no? Uno es el uso de suelo, que tiene que ser donde se diera esta situación de minería. Tendríamos que nosotros controlar el uso de suelo, y para ello tenemos, ¿no?, como es el Departamento Medioambiental, ¿no?, para que controle todo este aspecto. Luego, una segunda instancia es el control ambiental como tal,
control, un seguimiento de lo que pueda pasar en el agua, en la tierra. Tenemos también el departamento como tal. Y finalmente, lo que como municipio nos compete es exigir también de darse esa situación, que no es que nosotros lo vamos a hacer, es el Estado, es el Ministerio de Minas, es el gobierno como tal, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el tema del petróleo, es el Estado que tiene sus necesidades, y hoy más que nunca vemos en eso nos alegramos, porque es distinto este gobierno. Hay el control ambiental en el tema de gas, de petróleo y todos los recursos que tiene el Estado, que hoy le sirve al Estado. Sí, ya no es una explotación irracional y que da prebenda al exterior, sino que hoy hay una explotación humana, una explotación, digamos, una explotación racional que va en bien del país. Bueno, señor alcalde, tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto en primer lugar? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Habla Carlos Patiño, de la comunidad de San Martín Chico. Señor Patiño, buenas noches. Díganos, ¿cuál es su pregunta? Señor alcalde, muy buenas noches. Muchísimas gracias por este momento. Señor alcalde, mi pregunta es acerca de la laguna de San Martín Grande. Somos los moradores que estamos en la parte baja, que estamos ya cocinando el líquido vital. El alcalde saliente estaba proyectando para hacer la laguna tapal, o sea, para que no salga todo el agua, el caudal, porque habían cavado con la máquina y habían intentado secar la laguna. Entonces, esa es mi preocupación como morador de San Martín Chico. Gracias, señor Patiño. Señor alcalde. Bueno, ustedes saben, y creo que toda la población, que hoy más que nunca se está Senaguas, quien es de la institución que controla estos temas, ¿no? Creo que estamos en una fase final en la que el Senaguas tiene que dar ya una salida, y creo que para todos es claro, el agua no puede, una laguna no puede vaciarse para aprovechar el lecho de la laguna, ¿no? Entiendo que haya en los próximos meses, no sé, creo que se tiene que ya definir esta situación. Creo que para todos es sabido que esa agua que sirve a mucha población abajo tiene que ser defendida. En sentido, igual incluso el municipio tiene adquirido ya los postes, los alambres para proteger ese lecho, ¿no? Yo creo que el líquido es vital para la población local y no, digamos, para la población que está abajo. Si no tengo mal entendido, esta laguna, más bien la administración anterior intentaba recuperar el espejo de agua de allí. Igual se tiene que hacer eso, porque digo, es humano defenderlo, todo ello, sabiendo que hay población que está en la parte de abajo que necesita. Yo creo que ahí hay una, ese tema lo maneja Senaguas. Entiendo que está en la fase final en la que tenemos que darle una definición positiva al respecto. Señor alcalde, ya para ir concluyendo con este diálogo, invitamos a las personas que a lo mejor tengan alguna consulta. Por favor, háganlo. Este es el momento de hacerlo, de consultarlo. Llamen al 2275-573. Es oportuno este momento para hacerlo. Estábamos justo en el tema esto de la minería. Entonces, con este ministerio que podría operar aquí en el Infocentro, se está hablando de que se está avanzando hacia una explotación minera, ya de seguro aquí, alcalde. Es una decisión estatal, ya no voy a decir háganlo o no háganlo. Nosotros tenemos que hacer es que se hagan dentro de los términos responsables, como usted mismo lo tiene aquí en el canal, dentro de los términos responsables, dentro de los términos técnicos, dentro de los términos, al menos como ciudadano, yo quisiera que nunca lo saquen, pero el Estado toma la decisión de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Si hubiera otras fuentes de recursos que el Estado pudiera cubrir las necesidades para nosotros mismos, darnos en salud, en educación, en vialidad y cuantas cosas, si hubiera otra fuente, yo creo que todos seríamos felices de que eso no se toque, pero el Estado es el único responsable en este tema. A nosotros como población, como el Oriente, donde se extraen los recursos naturales, lo que nos, al menos como ciudadanos, lo que nos interesa es que haya una responsabilidad total en ese tema, ¿no? Una responsabilidad ambiental, una responsabilidad también, bueno, y quién no, como ciudadanos de esta comarca. Pero se ha exigido aquello, alcalde, que se tiene esa certeza, esa garantía de lo que tanto temor tiene sectores de la población.
Como digo, yo no sería el indicado en esto, pero al menos como ciudadano, ¿no? Lo que he sabido es que si hubiera sido de una forma irresponsable, ya lo hubieran hecho. Más bien, el gobierno a través de las leyes lo que ha hecho es, primero, hacer que los recursos de esta situación que se diera se quedara en el país. Luego se han puesto más filtros, más responsabilidades a estas empresas para que esa explotación sea de la manera más responsable que permita que la población no tenga problemas a futuro. Ahora, otra expectativa que se tenía ya en otro tema, señor alcalde, era los 500 millones de que ofrecía la entonces candidata a prefecta por el movimiento Alianza País, y con ello se planificaba arreglo de vías y otros proyectos productivos que maneja el Consejo Provincial. ¿Qué relación hay con el Consejo Provincial ahora? Bueno, hay una relación de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una relación en el tema de la mina de Lastre, ¿no? En la que la prefectura ni Girón no podemos vivir sin ella. Necesitamos urgente, por ejemplo, que esa mina de Lastre se rehabilite, ¿no? Y por esa responsabilidad que a nosotros como gironeses, como la gente de Lenta y a la misma prefectura, por ejemplo, hubo un daño de explotación, hay una explotación antitécnica. Todos los años anteriores, una explotación antitécnica que pusieron en riesgo el canal, por ejemplo, de Lenta, que puede irse. Por el momento hemos pedido a la prefectura, y en esto ha sido responsable, digamos, luego de ese daño en la cantera que hay, que hizo la prefectura, ha sido responsable la prefectura en hacer el mantenimiento del canal. Se está haciendo el mantenimiento del canal, por ejemplo. Hay esos acuerdos, ¿no? Hay acuerdos también en lo que hemos pedido para que nos ayuden en el tema de Pichanillas, ¿no? Siempre hemos estado buscando los acuerdos para atender de mejor manera. ¿Se va a pedir la concurrencia para el arreglo de vías? Se ha pedido la concurrencia para arreglo de vías, me ha puesto algunas condiciones. Sin embargo, yo espero que este jueves va a haber la asamblea provincial aquí. Esperamos hablar con la señora prefecta encargada de esta institución, porque realmente ni la prefectura se va a avanzar, ni nosotros tenemos los recursos para hacerlo. A eso va mi pregunta. Si se diera la concurrencia, ¿con qué recursos? Bueno, tenemos, o sea, al menos nosotros buscamos de la manera que se pueda, pero la inversión de los recursos son legales. Pero si no hay la autorización de la prefectura para intervenir en las áreas rurales, las inversiones hay que legalizarlas. Yo espero y confío, hoy también estuvieron algunos funcionarios de la prefectura, confío en que lleguemos a acuerdos de servir a la comunidad, no servir a la prefectura o a la prefectura, al municipio, no, estamos sirviendo a la población. En este sentido, yo confío que en los próximos días lleguemos a un acuerdo con la prefectura, que esas concurrencias nos permitan atender de mejor manera a la población. Bien, señor alcalde, antes de concluir, no sé si algo más desea usted acotar. Agradecerle a usted, a la población, reitero mi agradecimiento a los señores concejales, que con quienes se han hecho las ordenanzas, algunas ordenanzas que han sido de urgencia para atender a la población. Por ejemplo, tenemos ya ordenanza de los agentes de apoyo ciudadano que están en la fase final de la capacitación. Nos esperamos que una o dos semanas más estarán ya al servicio de Girón. También se ha rehabilitado un vehículo, por ejemplo, para ellos se ha hecho la ordenanza. Hay la ordenanza de planificación y fraccionamiento urbano y rural, la ordenanza también de la adscripción de los bomberos, la ordenanza de tránsito que nos desde el 23-25 de mayo ya el municipio como tal va a matricular a los vehículos, ¿no? Hay también un primer debate de la ordenanza de áridos y pétreos, es una competencia muy, muy compleja. Sin embargo, tenemos la rectoría en ese tema de todo lo que es áridos y pétreos. También ya está la ordenanza en primer debate. Y también está en primer debate el conocimiento de lo que es la ordenanza de participación ciudadana, ¿no? Señor alcalde, se va a empezar ya a matricular. Dentro de los impuestos que significa la matriculación, ¿se colocará la tasa solidaria? Tenemos que negociar. Le digo, porque son temas que hay que negociarlos. Hay temas
importantes que, por ejemplo, allí hay una ordenanza, por ejemplo, esa ordenanza de la tasa solidaria, hay que, al menos, si eso es competencia de la prefectura, aspiramos que eso, por ejemplo, se reforme. Se reforme en el sentido que hoy esa ordenanza solo cubre a las parroquias. Y Girón, como usted conoce, tiene 25 comunidades, de las cuales, ¿no?, una parte son suburbanas, pero hay una cantidad de comunidades que son rurales, ¿no? Entonces, ¿quién atiende esta área rural? Entonces, ahí hay que hacer una reforma a esa ordenanza de la tasa solidaria, al menos bueno, un poco. Pero hay una esperanza de diálogo. Sí, sí, en ese tema hemos conversado mucho, en ese tema, pero yo creo que hay que hacer unas ordenanzas para equidad, yo creo que para todos, si la SUAYO contribuye en este tema, yo creo que debe ser también que sea distribuido equitativamente para todas las áreas que realmente quedan desprotegidas en este tema. Y le recuerdo algo también, señor alcalde, el ofrecimiento de gerencia de este medio, el uso del espacio de una hora al mes para que de parte de la municipalidad se informe. Hay casos que como medio no nos alcanzamos a cubrir, pero esa hora está pendiente y en los 12 meses se ha hecho uso una sola vez, señor alcalde. Yeah. Entonces, le recuerdo. Yo pensé que me estaba, las veces que me invitó eran, pero gracias Eloy, aprovecharemos de la mejor manera este espacio porque es también una forma de rendir cuentas. Hay muchos temas que están pendientes, esperamos después de este aprendizaje, como se dije, de este servicio, hay que hacerlos. Confío y reitero mi agradecimiento a los concejales, a los trabajadores, a la población. Esperamos retomar algunos temas que son pendientes y urgentes para mejor servir a nuestra población. Ha sido el señor alcalde del Cantón Girón haciendo un análisis de su primer año de gestión. Ya volvemos enseguida con más informaciones. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
La comunidad educativa del Colegio Rafael Chico Peña Herrera, en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes, cumplió con la rendición de cuentas y además presentó la casa abierta en la que los estudiantes demostraron sus conocimientos adquiridos en labores extraescolares. El acto se desarrolló en el Parque 27 de Febrero. La comunidad educativa Rafael Chico Peña Herrera rinde cuentas de las labores desplegadas en nuestra institución educativa a toda la población. En este año lectivo se han aplicado, como siempre, las normas legales, Constitución de la República, el Código de Niñez y Adolescencia y todos los entes normativos y reglamentarios que sirven de base para llevar una formación integral dentro de nuestra institución con la colaboración de los padres de familia y la comunidad educativa toda. En el año de 1982, la comunidad gironense, consciente de la imperiosa necesidad de un plantel secundario exclusivo para la mujer, promovió reuniones y gestiones hacia la Dirección de Educación. Fueron los principales gestores, entre otros personajes ilustres del cantón, el señor Luis Arce Alvarado, el señor Celso Chinín Ortiz y el señor Manuel Ordóñez Quesada. Inició su funcionamiento el 15 de noviembre de 1982 con 153 estudiantes en el ciclo básico, en el local de la Escuela Abraham Barzallo, que por orden y decreto del Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, los colegios técnicos de todo el territorio nacional deben realizar proyectos de microemprendimiento, en donde los estudiantes de los terceros años de bachillerato se convierten en actores fundamentales en la elaboración, investigación, desarrollo y ejecución de proyectos educativos tendientes a poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos al interior de las aulas. Hoy en día nuestro plantel ha puesto en marcha 24 proyectos de emprendimiento en donde la contabilidad enmarca aspectos como ingresos, egresos, beneficios, costos, gastos, utilidades, cultura tributaria, préstamos, inversiones y ahorro. Trata de los clubes de aprendizaje interactivo, que no es más que actividades donde los estudiantes tienen que vincular lo que aprenden en unas asignaturas con trabajos del quehacer diario. En nuestro establecimiento, cuatro compañeros que están dirigiendo los clubes de aprendizaje interactivo. En el arte de las manualidades, sobre todo en el tejido. También tenemos lo que es el arte de la cocina. También tenemos el campo de la electricidad. Y finalmente de la carpintería. Entonces ahí tenemos también un grupo de estudiantes. Para esta casa abierta hemos traído diferentes tipos de comida, lo que son chaulafanes, arroz con camarón, y eso es para exponer y también vender. ¿Le gusta la cocina? Sí, me gusta, por eso elegí este club. Bueno, en nuestro proyecto hemos preparado dos dulces que tiene que ver con el dulce de leche y el dulce de durazno. ¿Usted cree que al aprender esta actividad a lo mejor podría representar unos ingresos económicos para ustedes? Sí, porque si no podemos trabajar en nada, con el trabajo que nos enseñan podemos hacer este trabajo. Estamos haciendo repisas, charoles y más cosas, corazones calados. ¿Qué es el producto que han sacado hoy ustedes aquí? Es la venta de jugos y batidos. ¿Cómo emprendes un negocio? Puede idear a la gente para que emprenda su negocio y lleve a cabo, o sea, como dicen que no hay trabajo, pero pueden emprender ya vendiendo jugos y batidos, ya viendo que es un buen negocio y tiene buena ganancia. En este club lo que más necesitamos son los palillos. Lo que hemos hecho es hacer bufandas, también hemos hecho DVDs, tops, también hemos hecho gorras. Realmente no sabía cómo hacer, gracias a la licenciada, sí, ahora ya sabemos cómo hacer.
¿Qué le parece esta actividad? Me parece muy bonita porque en nuestros tiempos libres aprendemos a hacer mucho y podemos hacer, ya que nos sirve para nosotros mismos y para, a veces en ocasiones también para dar y regalar, y también podemos vender. Una delegación del Consejo Nacional Electoral el pasado jueves y viernes cumplió actividades en Girón junto al municipio con la misión de actualizar datos de los ciudadanos y para entregar certificados de votación a quienes no lo tienen por diferentes razones. Veamos la siguiente nota. El Consejo Nacional Electoral están cumpliendo actividades en estos días aquí en el Cantón Girón. ¿A qué específicamente se debe esto y qué es lo que se ha realizado? Ya, dentro de las actividades que tiene programado el consejero doctor Juan Pablo Pozo, que es ahora el presidente del Consejo Nacional Electoral, tiene las actividades para nosotros relacionarnos directamente con la comunidad. Se llama esta campaña del escritorio al territorio. Entonces nosotros estamos acudiendo por primeramente a las cabeceras cantonales durante 2 días, exclusivamente jueves y viernes, para poder hacer la entrega de certificados de votación, para hacer los cambios de domicilio y darle toda la información que el ciudadano que acude hacia nosotros requiere. Y hemos tenido gran afluencia de gente. El día de ayer emitimos una cantidad de 35 certificados y se realizaron 22 cambios de domicilio. El día de hoy, hasta el momento, tenemos ya emitidos 18 certificados y tenemos hechos 22 cambios de domicilio igualmente. Es una gran cantidad debido de ciudadanos que han acudido, considerando que la campaña de publicidad se ha hecho únicamente por medios de comunicación y en el poco tiempo que hemos tenido en perifoneo a las vías. ¿Volverá a lo mejor en otra ocasión, oportunidad acá a Girón? Claro que sí, depende de los ciudadanos. Ellos podrían venir a hacer una petición a través de la alcaldía o a través de los medios de comunicación. Sin embargo, hay personas que pueden requerir estos trámites y cómo podrían hacerlo en estos días. Ya, ahora les tocaría acudir a la ciudad de Cuenca. Nosotros hemos tenido bastante cantidad de ciudadanos que residen en el exterior. Entonces, para ellos tenemos la justificación a que no cancelen las multas presentando los pasaportes. Y una sugerencia que yo hago a los ciudadanos que ya viven fuera del país, que acudan a los consulados de los lugares en donde ellos viven, proceden a hacer el empadronamiento y luego, como ya registran su domicilio en el exterior, para ellos el voto se vuelve facultativo. Ya no sería obligatorio votar, por lo tanto ya no tendrían ningún tipo de multas de ellos. Lo que se hace, lo que nosotros estamos haciendo mediante este acercamiento a la comunidad es ciertamente tratar de que los ciudadanos tengan sus documentos en regla, puesto que el certificado de votación es un documento habilitante para que ellos puedan realizar los trámites en instituciones públicas o privadas. Y les recordamos que este 23 de mayo, este sábado que viene, tenemos una cita con el deporte. Girón TV, achiras.net.es y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón invitan a la Ruta Pampa de Piedra. Vamos a caminar, correr o ciclear desde Girón hasta Rumipamba. Son 8 kilómetros a partir de las 9 de la mañana. Pueden acudir todas las personas. Para ello, los bomberos dispondrán de su personal, vehículos y equipos para garantizar la seguridad. Ya en la comunidad se realizarán actividades físicas como bailoterapia, juegos, y quienes deseen ascender al Cerro Mirador lo pueden hacer. Además, se procederá a la siembra de árboles frutales por parte de estudiantes del Colegio Ciudad de Girón que cumplen entrenamiento en las instalaciones de bomberos los días sábados. Se pide a las personas inscribirse. La inscripción no tiene costo alguno. Se lo hace simplemente para conocer cuántas personas van a participar de este evento y para coordinar el transporte de regreso para quienes lo deseen. O si quieren regresar también trotando, corriendo o en bicicleta, lo pueden hacer. Ese es el único objetivo. Si lo pueden hacer en las oficinas de Girón TV, de achiras.net.es o de los bomberos. O de no, pueden llamar también e inscribir su nombre para nosotros poder conocer a ciencia cierta cuántas personas vamos a ir a esta actividad física. Les recordamos también que la comunidad se está preparando para recibir a todas las personas. Van a preparar la tradicional comida de Rumipamba. Entonces usted
no se preocupe de llevar el friambre, la lonchera, nada. Simplemente vamos a caminar. Obvio que cada quien tiene que pagar su alimentación. Entonces, recuerde, este sábado a partir de las 9 de la mañana estaremos partiendo. Es la concentración en la estación de bomberos. No lo olvide. Vamos con más informaciones. El costo de la cubierta en las canchas junto al parque infantil, que fueron ofrecimiento de campaña del alcalde José Miguel Huichca, podría llegar a los $350,000, se ha informado por parte del ingeniero Franklin Guillén, director de Obras Públicas Municipales. El proyecto se denomina Centro de Integración Social, Cultural y Deportivo. Esto, al ser parte del programa de trabajo del señor alcalde, está dado prioridad 1. El costo de la obra va a ascender a unos $350,000. Se ha ejecutado la primera etapa ya, que es toda la cimentación, y tenemos previsto la siguiente fase, concluir con la obra, que vendría ya la estructura en sí, el techo y adecuaciones arquitectónicas para darle mayor funcionalidad a la cancha. Además, en esta etapa se prevé el acometimiento de un estudio eléctrico, de instalaciones eléctricas que nos van a servir tanto para la iluminación de la cancha como a futuro se dejan ya las conexiones para el resto del parque. Ya tenemos la contrapartida municipal y el señor alcalde, a través de la municipalidad, está haciendo la gestión para el resto del proyecto que se ejecute en una sola fase más. Es decir, tendríamos la primera fase, la de cimentación, que ya está ejecutada, y la segunda fase con lo que sería ya la culminación de este proyecto. ¿Los $350,000 contempla todo el proyecto, ingeniero? Absolutamente. Cimentación, la parte eléctrica y la parte civil de la cubierta. Ahora, ¿cuáles son las características de esta construcción para que tenga este costo? Pues en primera instancia se hablaba de mucho menos cuando el señor alcalde mismo lo había ofrecido. La cubierta no es la típica cubierta a dos aguas, como nosotros podemos ver en un mercado. Se generó este proyecto en vista de que va a ser en pleno centro de Girón, tiene que ser algo acogedor, tiene que ser llamativo, va a ser polifuncional, se podrá hacer uso de esto para eventos públicos, a diario servirá para el deporte. Entonces, en vista de eso, se pensó ya no en un modelo tradicional de cubierta. Esta es una cubierta sinusoidal, algo diferente que va a ser muy llamativo. Por eso es el incremento del costo. Pero que yo creo que Girón se merece una estructura no convencional, una estructura de ese tipo, que los estudios están completos, la contraparte municipal está lista, que hablemos de alrededor de $100,000, los $50,000 que ya se tienen invertido en la cimentación, y la diferencia está para gestión. Sería muy aventurado darle una fecha de inicio, pero es prioridad número uno esta obra. El sábado 16 de mayo, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, se cumplió la asamblea cantonal convocada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, en la que se informó sobre las ejecuciones de obras y proyectos que se desarrollan en el cantón, se manifestó por parte de entes municipales. El salón se llenó a la mitad. En el auditorio, el alcalde se dirigió a los presentes por más de media hora. Les tenemos un resumen de su exposición. En el cumplimiento de nuestra admisión de trabajo en favor de ustedes, como ustedes lo vieron, se abrió la ventanilla para que los domingos, ustedes todos vienen a misa, hacer sus gestiones, sus compras, sus ventas, puedan hacer también el pago de sus impuestos. Una de las dificultades que tenía, no sé si estos días, creo que ya se superó, el problema de los baños, que está cerrado allá, ha cerrado acá. Girón, créanme que tiene un déficit enorme de profesionales. Necesitamos tantas veces ingenieros o arquitectos, y a veces no lo tenemos. Los recursos, como ustedes saben,
Nuestros empleados de la municipalidad, cuando se jubilan, no se jubilan menos de 50, 60, 70 o 80 mil dólares. Todo eso merma también los recursos en cuanto a lo que se había trabajado en los ofrecimientos de campaña. Ustedes saben que un año no se puede hacer nada, ni nada, ni tampoco todo. Bueno, por algunos dicen, hace nada, otro ocioso más se ha unido con el resto de ociosos. No creo que es justo, ¿no? Se ha hecho lo posible, se ha ido enmarcando en los ofrecimientos de campaña, cada uno de ellos. Cuando llegamos no había, o había cero estudios, solo había un listado de que estaba hecho tal o cual cosa. Cuando fuimos a verificar, no había. También nos alegramos mucho por la obra de regeneración que hemos podido emprender, que se concluyó aquí en el centro cantonal. Cuando iniciamos estaba empezado, sacado unos adoquines, pero había que revisar toda la obra. No podíamos hacer de otra manera, créanme, que para nosotros lo más fácil hubiera sido decir, ya, ¿cómo está? Hagan, incluso hagan mal para hacerle quedarle mal al otro, al alcalde anterior. No somos esas personas. También se ha tenido el trabajo importante con la empresa eléctrica de iluminación. El señor ministro de Energía Albornoz nos regaló unos reflectores importantes, como ustedes ven, de 7 a 10 de la noche se ilumina la iglesia. Hay que mejorar la iluminación, está dispuesto a que mejorar la iluminación del Parque de la Madre. También se ha apoyado en lo que es poco a poco, pequeñas obras. Se han ampliado los espacios de alimentación en el mercado. También se han ido arreglando las barandas de los puentes. Reiterar también lo importante del servicio del registro civil, que está atendiendo en el centro integral de la mejor manera para ustedes, así se lo merecen. También el espacio del adulto mayor, que está a disposición de nuestros mayores. Ahora se tiene allí también el centro de fisioterapia. Estamos en la parte final de la capacitación del equipo, de los 5 primeros miembros del equipo del grupo de apoyo ciudadano. Con las parroquias, creo que hemos tenido una buena relación con los señores miembros de la presidenta de las juntas parroquiales, con el señor Mauricio Cajamarca, igual con San Gerardo, con nuestro amigo Víctor. La municipalidad en estos meses ha ido recibiendo nuevas competencias, es decir, ya no es el municipio que hacía lo que siempre hacía en el tema de agua potable, en el tema de concurrencias de la vialidad, también en el tema agropecuario, en el tema de servicios públicos que lo brinda. Hoy también la municipalidad, desde este 25 de mayo, ya asume, como ya asumió, las competencias de tránsito tipo C. Ahora, desde este 25 de mayo, asume las competencias de tipo B, es decir, la municipalidad es la responsable de la matriculación vehicular. Se ha recibido también la competencia de los bomberos, de riesgos, de áridos y pétreos. También en los próximos días se hará la ordenanza del Consejo de Seguridad Ciudadana. Mucho se ha reclamado que los distritos de salud, de educación, todos se han ido a Santa Isabel. Pero también hay otros ministerios que aún han llegado. Por eso les invito que todos los martes y jueves en el Infocentro están los funcionarios de Senaguas para recetar sus inquietudes, sus problemas. También estará aquí funcionarios del Ministerio de Minas. También probablemente de aquí a unos 15 días estará el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. También el MAGAB en los próximos, de acuerdo ya, en los próximos días aprobaremos un espacio para que se construya la unidad de atención agropecuaria. También hay unos convenios con la Universidad Estatal, ¿no?, para la esterilización de los perritos. Como ustedes saben, aquí vivimos con los animalitos. Está pendiente también una ordenanza en este tema. Hay un convenio con el MIES. Gracias a Dios, hoy el CIBB más bien ya tienen que estar
recibiendo cupos porque ya no caben más niños, ¿no? El CNT, hay un convenio para hacer de Girón la primera ciudad digital. También la empresa eléctrica está en apoyo en alumbrado y en convenios. También hay un convenio con el AME para la facturación electrónica. Todos nuestros proveedores de servicios, el Banco del Estado nos dona un valor de $70,000 para el nuevo sistema que se está instalando, ustedes verán, estos días. También el Banco del Estado nos apoya con $72,000 para todo este estudio de los avalúos y catastros que se va a hacer en los próximos meses. También con el EMETOP tenemos un convenio de 2 kilómetros de asfalto que va a hacerse aquí en la ciudad. Hay que defender porque los tanques no ponen solo 1 kilómetro, pero son 2. En estos, desde el lunes, el Ministerio de Transportes nos da un equipo caminero que está en la un tanquero de agua, una motoniveladora y un rodillo nos presta por algunos, espero de algunos meses, para arreglar nuestras vías. En este mismo tema, cada uno de los directores departamentales municipales dieron a conocer su gestión. Les damos a conocer la presentación del presupuesto para el 2016 y cómo será distribuido. Básicamente el objetivo de esto es transparentar los recursos que nosotros como administración lo manejamos. Vamos a revisar todo lo que el gobierno nos da anualmente para que este rubro se maneje en gastos de inversión y también en gasto corriente. Para el año 2016 se proyecta que el gobierno transfiera al GAN municipal de Girón 2.463.931.03. Se va a invertir 739.179.31 para lo que son compra de materiales de oficina, materiales de limpieza, pago del personal. Dentro de la asignación también se considera el sector o el área de unidad de servicio social, que se encamina directamente lo que es al sector vulnerable del Cantón Girón y por ende de las comunidades y las dos parroquias. Se va a invertir 246.393.10 en lo que es el CIBB, la Unidad Educativa Especial Girón, el Centro Integral de Atención Social, Casa del Adulto Mayor, el COPINAG. A partir del año 2016, el GAD Municipal de Girón aportará el 1% de la asignación del Gobierno Central para el Cuerpo de Bomberos, lo que representa 24.639.31. El otro rubro que se va a distribuir es de $591.343.45. Esto enfoca directamente a obras de impacto cantonal. También se tiene que de este rubro pagar lo que es los créditos que nosotros mantenemos con el Banco del Estado. Actualmente tenemos un crédito por el mejoramiento del sistema de agua potable de Cooperativa Lenta. Ahí se ha tenido un crédito de $640.000. Tenemos otro crédito de la regeneración urbana por $101.000. Otro crédito también que se maneja de un sistema de mitigación de riesgos por $15.000. Nosotros anualmente, con lo que representa de estos créditos, el municipio, lo que corresponde este año, va a cancelar $150.000. Para el año 2016 tenemos que proyectarnos que será alrededor de $200.000. Los 862.375.86 se distribuye lo que es para el presupuesto participativo del Cantón Girón, las comunidades periféricas, Parroquia San Gerardo, Parroquia La Asunción. La Parroquia San Gerardo para el año 2016 le corresponde 142.914.76. En la Parroquia La Asunción, el año 2016, se invertirá 180.954.16. Lo que corresponde a la cabecera cantonal, solo para las comunidades periféricas del Cantón Girón, son 241.914.01. Hasta este miércoles se podrá conocer si es que el presidente de la República, Rafael Correa, visitará Girón durante los días 29 y 30 de mayo. La presencia del mandatario conlleva el desarrollo de la conocida sabatina y la presencia de ministros del Estado. Así se lo dio a conocer en la Asamblea Cantonal del pasado sábado. Veamos.
como siempre me han estado reclamando que venga, señor presidente, siempre se ha mandado una carta, se ha mandado una invitación, a las veces que se ha encontrado con el vicepresidente, con el presidente de la República, hemos dicho, venga a visitarnos, Girón siempre está reclamando, ¿por qué ya venga a trabajar? Y en este sentido, en estos días hemos tenido la visita de las delegaciones de la Presidencia de la República, porque parece que este 29 y 30 de mayo va a hacer todo lo que hace el presidente, trabajar en ciertos cantones o parroquias donde visita. Viene con todos sus ministerios, todo lo que es la sabatina, es la oportunidad para Girón. Es la oportunidad para Girón, para la provincia, para hacer llegar sus inquietudes, sus sufrimientos o sus peticiones. Es la oportunidad también para todo Girón, porque vienen todos los medios de comunicación acá a Girón para mostrar lo que tenemos. Y me alegró mucho lo que decían las personas que asistieron acá. Dice, Girón, al ser pequeño, pero tiene muchos servicios buenos. Dice, ya más debemos bastante limpia la ciudad. Si el señor presidente, ojalá venga el 29 y 30, es una oportunidad para Girón, también para crear esos lazos, esa relación, en especial sacar algún fruto que creemos que es importante para ustedes, para nosotros, para nuestra población, para nuestra niñez en muchos ámbitos. Si no es urgente, señor alcalde, de que se convoque, que lidere inmediatamente el plan municipal y se convoque a los líderes de las comunidades a la brevedad posible para elaborar una agenda de trabajo y un pliego de peticiones al señor presidente de la República, porque no vaya a venir. Y si no hacemos planteamientos, se regresa y no ha pasado nada. Entonces, tenemos que ser positivos, que estamos haciendo, que hemos trabajado. Tampoco mentir. Entiendo que este miércoles nos llamarán para decir, de acuerdo a los sondeos, a lo que revisan, a lo que analicen, este miércoles nos llamarán a decir que definitivamente la propuesta de la avenida a trabajar de señor presidente acá en Girón, sí es. Así es que esperemos esto hasta el miércoles. Entonces, estemos atentos, si es que el miércoles nos dan el ok de que si viene, entonces convocaremos para precisar nuestras necesidades que tengamos y a los diferentes ministerios que estarán aquí, pues nosotros mismos, porque no todos podremos estar en un solo lugar, porque son al mismo tiempo algunas actividades que se realizan. La Prefectura de la SUAY invita a participar de la Asamblea Cantonal en la que se tratarán los siguientes temas: socialización del modelo territorial propuesto dentro de los procesos de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de la SUAY, elección de parlamentarios que representarán al Centro Cantonal en los Parlamentos Populares Provinciales, el día jueves 21 de mayo de 2015 a las 15 horas en el Salón de la Ciudad de Girón. Atentamente, Paul Carrasco Carpio, prefecto de la SUAY. Personas nos han pedido mostrar el estado de la vía Girón-San Fernando, la cual está sujeta de peaje por 30 centavos para vehículos pequeños. En dos minutos les vamos a mostrar toda la carretera. Este recorrido lo hicimos el domingo 17 de mayo. Veamos. Thank you.
Continuamos con más informaciones. Este sábado 16 de mayo se celebraron las primeras comuniones en el Cantón Girón. 220 niños recibieron el sacramento divididos en dos grupos. El primero de la zona norte del cantón, de la zona oeste y zona este, y también el centro cantonal lo hicieron a partir de las 10 de la mañana en la iglesia matriz de Girón. El templo de San Juan de Girón lució lleno de familiares y niños que cumplieron con el sacramento religioso conforme a su creencia. Mientras que un segundo grupo conformado por niños de la zona sur lo hicieron a las 14 horas en la capilla de Rumipamba. Las fotografías que ustedes pueden apreciar es una cortesía del señor Segundo Cobos, gerente propietario de Eclipse Total Producciones, a quien agradecemos por este gesto. Un accidente de tránsito ocurrió esta tarde en el sector de Caledonias. Se produjo el choque entre una volqueta y un automóvil. Producto del impacto, un ciudadano extranjero que conducía el auto pequeño quedó atrapado entre los hierros. Fue necesario que los bomberos de Girón, utilizando equipo de extricación, utilicen y puedan rescatarlo a salvo y con vida. El ciudadano fue trasladado con politraumatismos hacia el hospital de Girón, esto ya casi a las 18 horas de este día lunes. Vamos con más informaciones, pero antes les damos a conocer que farmacia de turno está en esta semana. Se trata de la farmacia municipal, que está localizada en la calle Antonio Flor 595 y García Moreno, frente al Parque Central. El teléfono 2275-910. Músico, poeta, profesor, periodista son las cualidades que acompañan al creador del himno a Girón, Daniel Pinos Guaricela, quien lo hizo hace más de 65 años y de quien vamos a presentar un poco de su vida y recuerdos gironenses. Daniel Pinos ha creado además música que ha sido interpretada por artistas de renombre nacional. He aquí el reporte. Daniel Arturo Pinos Guaricela. Usted nació en... En Sarumba, en el crédito en Girón. Dice que me trajeron brazos y a lomo de mula. Era el amo rese de a la tierra, ¿no? Porque ella también podía inscribirlos, no había ningún problema. La escuela 27 de febrero funcionaba donde hoy es la casa de Tatán. Sí, allí. Yo recuerdo de un Pancho Coronel, era eterno profesor de primero, segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto. Tenía el doctor Sánchez, Virgilio Sánchez Arizaga se llamaba. Ustedes como hermanos Pinos han tenido una tendencia a la radiodifusión. ¿Cómo nació esto, don Daniel? Yo creo que es una herencia porque papá le gustaba mucho la música. Papá, según conozco, fue el que primero llevó allá un fonógrafo, por ejemplo. Y yo recuerdo muy pequeñito, que llegaban a ver qué está sonando el fonógrafo. Y parece que eso influyó bastante también en mí para hacer algo por la música y a componer alguna cosita. O sea, aunque estoy contento de eso porque el pasillo de las lágrimas se hizo eterno. Está entre los 10 mejores pasillos del Ecuador. Dos lágrimas, interpretada por Benítez Valencia, letra y música mía. Usted es el creador del himno a Girón.
El hijo de Girón ya salió espontáneamente. Como siempre fui aficionado a la música. Ya estuve yo en Portobelo, en Zarumba. Ahí es cuando usted compuso el himno de Girón. Ahí compuse el himno de Girón. Por ahí está. Aquí que lo dice, ¿no? En este de documento, ahí dice. Ahí le da razón el trámite que está que habéis hecho. Las dos canciones quedaron en Girón ya haciendo historia, ¿no? El Pie de Lumo y Gironejita. La Gironejita sigue siendo el segundo himno de Girón. De gracia angélica, te miran todos, linda mujer. Gironejita, belleza y amor. ¿Qué es, a lo mejor, usted lo que más recuerda de Girón? Que mi abuelo tenía una cuadra. Una cuadra era casi toda esa parte que llega donde era el cementerio de Girón, pues toda esa parte llegaba a otro lado así, y ahí tenía un potrero grande, bastante grande, creaba dos vacas y nosotros nos íbamos a espumar. Sí, con una hojita y... Eso me acuerdo, por ejemplo, porque íbamos con el Telmo, con mi hija. Él era mi amigo más cercano del Telmo, porque se enseguida de mí. Usted, don Daniel, también muchos años a la radiodifusión y al periodismo. Sí, eso tocó ya, es decir, por la visión que tenía mismo. Compré una radio. Usted, Radio Cuenca, ya tiene muchos años también. Ya tengo bastantes años, 60 años. Recuerde inscribirse en las oficinas de Girón TV, Girón TV, achiras.net.es o en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón para participar en el evento deportivo Ruta Pampa de Piedra que estaremos recorriendo desde Girón hacia Rumipamba. Las personas que se inscriban podrán optar por premios que nos están haciendo llegar nuestros auspiciantes, entre ellos Pollería Emanuel, que nos va a entregar órdenes de consumo, también Bloquera El Viejo Lucho, también órdenes de consumo por alimentos, Calzado Sebastián, achiras.net, también Sodilibro entregará libros para los deportistas que puedan practicar mejor su deporte favorito. Esta competencia, no es competencia, esta actividad física se lo cumplirá este día sábado, partiendo en punto a las 9 de la mañana. Recuerden, habrá comida típica de Rumipamba a disposición de las personas que acudan y lo único que se les pide es estar puntuales y acudir. Así es que los esperamos o nos vemos, mejor dicho, el día sábado para esta actividad. Este espacio informativo se retransmite los días martes, miércoles y jueves en horario de 8, 12 y 18 horas a través de Girón TV y también a partir desde el día martes a través de Chabelo TV. Les recordamos que Farmacia Municipal está de turno en la presente semana. Farmacia Municipal está localizada al frente del Parque 27 de Febrero de este centro cantonal. Con esto nos despedimos, amables televidentes, nos vemos el próximo día lunes.